Aprende en casa. Bienvenidos a este capítulo de Historia to Take Away. Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa, Región de Murcia. ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es el segundo que dedicamos al tema 2, al Andalus Evolución Política, en el cual vamos a analizar las dos primeras unidades político-administrativas que los musulmanes desarrollaron en la península, los emiratos dependiente e independiente. Como vimos en el vídeo anterior, los musulmanes conquistan el territorio peninsular y lo llaman Al-Ándalus, un término que no está claro de dónde proviene, y existen tres teorías que lo explican. La primera dice que es un término de origen vándalo. Este pueblo llamaría a la península Vandalicia, que significa tierra de vándalos. La segunda teoría dice que es de origen visigodo, y parece ser que el término vendría de Landaslaus, que significa tierra por sorteo, que era la costumbre de los visigodos cuando conquistaban un territorio. Y la tercera opción es que sea de origen árabe y que tenga un significado de península atlántica o península del Atlántico. De ahí que el nombre de Al-Ándalus puede venir de cualquiera de estas teorías, si bien es cierto que la segunda y la tercera son actualmente las más aceptadas. La primera entidad político-administrativa es el Emirato Dependiente de Damasco. Al-Ándalus era una provincia más del Imperio Musulmán dirigido por la familia Omeya desde Damasco, que nombraba un emir que controlaba ese territorio. Este emir decretó como Sevilla la primera capital, aunque se trasladaría rápidamente a Córdoba. Estos primeros años significan el inicio de la presencia musulmana en la península y los primeros conflictos surgieron entre los árabes y los bereberes por el reparto de tierras peninsulares. Los árabes, con una posición social más alta, finalmente se quedarían con los fértiles valles del Ebro, el Guadalquivir y todo el Levante, mientras que los bereberes se quedarían con la meseta y las tierras montañosas. En otros escalones de la sociedad quedaban los no musulmanes, los judíos y los mozárabes, que mantenían la religión cristiana y que por lo tanto pagaban un impuesto por mantenerla. Sin embargo, en el año 750 se inicia una revolución en el Imperio Musulmán llevada a cabo por la familia Abbasí, que consiguió tomar el control del imperio trasladando la capital a Bagdad. La familia Omeya fue perseguida y asesinada, menos uno de sus miembros, el príncipe Abderramán, que consiguió escapar de la persecución. Aprovechando los contactos de su familia, inició una escapada hacia el norte de África, ya que su madre era bereber, una tribu que dominaba este territorio, y desde allí consiguió cruzar a la península y, apoyado por los fieles a su familia en Granada, hacerse con el control de Al-Ándalus, decretando así el emirato independiente en el año 756, pasando a ser Abderramán I. El emirato establecido por Abderramán I mantenía la independencia política y administrativa, pero una dependencia religiosa del califa de Bagdad. Tanto Abderramán I como sus sucesores llevaron a cabo una consolidación del Estado musulmán en Al-Ándalus, creando un ejército profesional y aumentando los recursos del Estado a través de la mayor presión fiscal y la confiscación de bienes a los mozárabes. También llevaron a cabo una importante división administrativa del territorio para intentar gestionarlo mucho mejor, y lo dividieron en 22 coras y 3 marcas. Al frente de cada una de ellas se situaba un valí con el poder político y un cadí con el poder militar. Las marcas eran 3, la superior en Zaragoza, la media en Toledo y la inferior en Mérida, y se situaban próximas a la frontera con los cristianos que ya habían iniciado la reconquista. Los sucesores de Abderramán I fueron Isán II, Abacán I y Abderramán II, que en el año 825 fundó la ciudad de Murcia, Madina Mursilla. El emirato se extenderá hasta el 929,
cuando una serie de revueltas internas y la presión ejercida por los cristianos, ansiosos de esa reconquista, llevaron a Abderramán III, en el año 929, a fundar el Califato de Córdoba. Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo de Historia Chuchey Kawey. No dejéis de seguirnos. ¡Hasta pronto!